Pero repudiable hecho aconteció en Misco. El vehículo de un adulto mayor sufrió ciertos daños por otra persona que perdió los escrúpulos. La paciencia es la virtud humana que le permite a hombres y mujeres soportar todo tipo de contratiempos y cuántas dificultades se le presenten en la vida. Pero no todos piensan lo mismo. Algunos nacieron con la mecha corta, como vulgarmente se le conoce. Vea a continuación el caso que le presentamos, una vez más, en el tránsito. Un adulto mayor que se conducía en contra de la vía, y realmente se desconoce si sabía o no sobre esto, fue sorprendido por un hombre que vestía un pantalón blanco y una camisa manga larga gris. No se sabe si estaba bajo efectos de alguna droga o ebrio, pero lo que sí es que arrebatadamente y airado comenzó a agredir el vehículo donde se conducía el abuelito. Mientras sonaban las bocinas de los otros carros, el hombre enfurecido le lanzó una piedra al capó y ahí fue donde empezó todo. Alocadamente golpea la camionetilla en repetidas ocasiones, lo insulta y encima le quiebra los retrovisores. Se logra ver cómo otras personas quisieron frenar la situación, pero el sujeto poseído por la rabia no daba marcha atrás. Y cuando parecía que todo había terminado, vuelve a aparecer, pero ahora a pincharle las llantas con un cuchillo. Segundos después, el adulto mayor solo estacionó su vehículo a la orilla y bajó. Imagínese la impotencia al no poder hacer nada. Según internautas, este insólito caso se registró en Misco. Y ahora, ¿quién pagará la reparación? Bueno, en más detalles nacionales vamos a ampliarle cómo un nuevo centro de vacunación en el centro histórico ya está atendiendo a todas las personas que deseen inocularse. Tal y como se anunció hace varios días a las 8 horas de este miércoles, quedó oficialmente inaugurado el puesto de vacunación vehicular frente al Palacio Nacional de la Cultura, en donde también hay un ingreso peatonal. Este centro se suma a los más de 600 que se encuentran habilitados a nivel nacional y es uno de los puntos masivos de inmunización, con la atención de un promedio diario de 1,000 guatemaltecos. De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, el número de personas atendidas en el puesto vehicular será similar al peatonal, por lo que se tiene previsto atender 25 vehículos por hora. Este nuevo puesto aplica de momento la vacuna AstraZeneca en primeras y segundas dosis y funciona en horario de 8 a 17 horas.